El primer fin de semana de la feria ha dejado 700.000 visitantes en la ciudad, 120.000 participantes en la cabalgata, cifras con récord de asistencia en la Batalla de Flores y muy pocas incidencias por la práctica del botellón y por venta ambulante. Son los principales datos del primer balance municipal ofrecidos hoy por el equipo de gobierno, aunque no es oro todo lo que reluce en la feria. Muro del alcalde en Facebook, Vicente Casán, esta misma mañana. Más policía, señor alcalde. Usted sabe cómo está el asunto, o eso espero. La noticia: ocho robos con violencia y fuerza en menos de un mes en Albacete. Esta otra vecina recrimina al alcalde la falta de inclusividad con otra denuncia: los hechos anoche muy recientes en el festival Locos por la Música. Un ciudadano con movilidad reducida asiste a este evento musical. Su hermana relata lo ocurrido. Ayer, al ir al concierto, todo se tornó en decepción. La zona habilitada para personas con discapacidad, una puta mierda. Ni una mísera silla. Mi hermano tiene movilidad reducida y al no poderse sentar nos tuvimos que ir pasada una hora. Mi hermano puede estar de pie muy poco tiempo. Encima, esta zona habilitada estaba justo al lado del escenario, y al pasar el tiempo fueron pasando los enchufadillos políticos. La feria no es igual para todos. Me avergüenzan mucho estas cosas, y más en mi propia tierra. Ayuntamiento de Albacete, qué mal lo estáis haciendo. Seguid llenando el bolsillo de sucio dinero, seguid en la corrupción más absoluta y con los privilegios que menos os merecéis, reventad de tanta insensibilidad. En el concierto presente, por cierto, el vicealcalde Emilio Sáez. Respecto al porcentaje de venta anticipada en taquilla, que también levantó mucha polémica, esta fue su respuesta. Es la primera vez que estamos en el gobierno y tenemos que investigar lo ocurrido. Poco más se puede añadir a esta historia. Eso sí, el alcalde sí dedica las tardes a los toros. Para eso sí hay tiempo como buen aficionado. El resto de problemas que afectan a los ciudadanos puede esperar.